Abre muy bien la defensa con él y le pega al arco. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Milán logró abrir el marcador en este partido tan importante. La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. Se la saca de encima. Kaká. Lo dejaron venirse con todo. No lo piensan parar. Le da de ahí. Se anticipa y la aleja del área. Se reanuda el juego desde el lateral. Remata al arco. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Y cada vez más común ver futbolistas con estas características. ¡Entró al arco! ¡Extraordinario, arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! Despeje, estuvo rápido y atento. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Se va con todo hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase a través de la defensa. Buena chance para la contra. La juega profunda, metió el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irán por más. ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Este muchacho viene inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. El encuentro está 2-0. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. La tira larga cerca del área. Abren la pelota con ese pase al hueco. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Atención, pelota al área. Tremendo corte, impecable, era peligroso. La abre al sector izquierdo, buen pase. ¡Le pegó al arco! ¡Golazo! Momento importantísimo para disfrutar un...
Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Reflejó su supremacía en cuanto a nivel de juego, pero no en el marcador, al menos por ahora. Un poco por falta de contundencia y también por aciertos del rival. Muchos esperaban una diferencia más abultada, pero no fue así. Milán se va al descanso con un gol de ventaja. El marcador sigue abierto y en la segunda parte puede pasar cualquier cosa. Le quedó servido el remate otra vez. ¡Gol, gol, 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 gol. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó boyando, solo fue cuestión de empujarla. Una linda ventaja de dos goles. A ver cómo sigue esto. Alcanzaron una buena ventaja. ¿Buscarán otro gol? Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. ¡Shevchenko! Balón suelto. La agarró genial. Aquí está. Se fue muy arriba del arco. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Shevchenko tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Ronaldo no puede moverse con libertad. Está muy marcado. Es que es una pesadilla para los defensores. Todo el tiempo busca ganarle las espaldas. No pueden darse el lujo de perderlo otra vez. La juega bien hacia adelante. Traba, lucha y gana el balón. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Es una falta clarita. El árbitro se la acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Viene el centro, gana arriba, cabezazo. El arquero se la entregó. Allí están despejándola. Ronaldinho Gaúcho. La tira larga cerca del área. Está generando un buen ataque. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. La juega hacia adelante. A ver si la puede controlar. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota.
controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Fue bueno el intento, pero la defensa estuvo mejor. Tenía otras opciones, pero bueno, digamos que no tomó la decisión más acertada. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Shevchenko. ¡Ronaldinho! ¡Qué lástima! Con eso se acabó la historia. Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Kaká. ¿Qué contra tienen, por favor? Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Gullit. Ahí va, puede tirar. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Nesta recupera la pelota. Juega bien hacia adelante y arranca la contra. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Cortan justo esa pelota, era una muy buena posibilidad. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. La tira larga cerca del área. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo. Ganaron un tiro libre. Peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Gullit se relame con ese tiro libre. Señoras, señores, amigos del fútbol, una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja. ¡Busca el arco! La juega bien hacia adelante. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Mucha emoción en el campo.